Hoy analizamos la gama más alta de palas de pádel Dropshot. ¡Empezamos! La firma ha sacado una completa colección de palas para este 2019, con muchos modelos para adaptarse a cualquier estilo de jugador. Hoy analizamos la serie Big One, la más avanzada de la firma, y empezamos por la joya de la corona, la Conqueror 7.0, la pala de Juan Martín Díaz. Es una de las palas preferidas por los jugadores de ataque, ya que gracias a su forma diamante, oversize y balance alto, es de las más potentes. Respecto a su construcción, la firma ha utilizado los mejores materiales y tecnologías. Tecnologías como Cubicarbon en sus planos, un tejido de carbono 24K que mejora la resistencia, y también el sistema 360 Armor que mejora la unión entre las fibras. Dispone de doble tubular de carbono, lo que nos dará mayor estabilidad en el golpeo. Como veis, sus caras también incorporan rugosidad. Eso nos ayudará a tirar tiros con efecto y tener mayor sensación de control. En el núcleo interior dispone de goma EVA Tech, una goma cuya principal virtud es que tiene mayor dureza y también más elástica, lo que nos aporta mayor sensación de control. Sin duda, es un modelo que nos dará mucha seguridad sobre la pista, ya que tendremos asegurado un buen rendimiento. Además, tiene muy buena salida de bola. Uno de sus golpes fuertes es el bloqueo de bola. Seguimos con la Legend, un modelo de gran precisión y control pensado para los jugadores más técnicos. Gracias a su forma redonda y balance bajo, resulta muy fácil de dominar, así que aunque siendo una pala para jugadores profesionales, también podrán hacerse a ella jugadores de nivel medio-alto. Como el modelo anterior, dispone del sistema Cubicarbon y tecnología 360 Armor para hacerla prácticamente indestructible. Como veis, también incorpora rugosidad, lo que nos ayudará a dar más efecto y tener mayor sensación de control. También dispone de marco tubular de doble carbono, ¿vale?, para tener más estabilidad y evitar la torsión de la pala. Respecto a su goma interior, se ha utilizado goma EVA Pro, una goma cuya principal virtud es la absorción del impacto y evitar que el brazo sufra molestias. Además, también incorpora un sistema antivibración, con lo que nos ayudará a reducir las lesiones de codo. Seguimos analizando la pala Heritage, una de las palas más potentes de la serie Big One. Dispone de forma diamante, pero muy bien balanceada, así que tendremos la máxima potencia sin descuidar el control. La recomendamos a jugadores con un claro perfil ofensivo, ya que te ayudará a dar potencia a tus tiros. Sin embargo, gracias a superficie rugosa y amplio punto dulce, te ayudará a corregir las bolas descentradas y sacarla con precisión. Respecto a su construcción, se han utilizado las tecnologías más avanzadas de carbono, el sistema Cubicarbon en los planos junto con la tecnología 360 Curve. Dispone de marco doble tubular de carbono, con lo que tendremos mayor estabilidad a la hora de golpear. Además, incorpora sistema antivibración para tener un golpeo mucho más suave y agradable. En el interior se ha utilizado goma EVA Pro de alta elasticidad, con lo que tendremos mayores sensaciones de control.
Acabamos con la Conqueror Pro 1.0, la hermana pequeña de la Conqueror 7.0 y que pertenece a la serie ProCurve. A nivel de juego, los dos modelos son muy similares, ya que tienen forma diamante y el balance ligeramente alto para un juego mucho más potente. Respecto a los materiales, en esta se ha utilizado Carbon XT, una fibra de carbono en 5 direcciones que le dan una mayor resistencia. También incorpora la tecnología Curve 360, así como un marco doble tubular de carbono para dar mayor estabilidad en el golpeo. Como veis, también dispone de rugosidad en los planos, lo que nos ayudará a dar más efecto a la bola. En la empuñadura dispone del sistema Silicona Grip, una pieza de caucho inyectada que ayuda a reducir vibraciones. Pero la principal diferencia entre la Conqueror 7.0 y esta la encontramos en el tipo de espuma, ya que en esta se ha utilizado goma EVA Soft, una espuma más blanda que absorbe mejor la vibración y genera más sensaciones de confort al jugador. Como veis, estas son las palas tope de gama de Dropshot, todas ellas fabricadas con las mejores tecnologías. A nivel estético también resultan muy atractivas, ya que la firma ha jugado con los tonos grises y colores más vivos para darle contraste. Sin embargo, este diseño nos recuerda a las palas de otra famosa marca. Fijaros bien en el tipo de rugosidad, con diseño romboidal, y también en el tipo de carbono visto, pero sobre todo en este protector anclado en el marco. Sin duda, a nosotros, estas palas nos recuerdan mucho a las palas Barlion. Una vez analizados los modelos, podemos recomendar la Legend a los jugadores más técnicos, la Conqueror 7.0 y la Heritage a los jugadores que buscan la máxima potencia, y la Conqueror Pro 1.0 a los jugadores que buscan una pala blanda pero con mucha potencia. Por mi parte, esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros a nuestro canal pinchando aquí. Y os espero en el próximo vídeo con las últimas novedades.